estos mundiales ISA están las mejores surfistas a nivel mundial y las españolas van a luchar cara a cara contra ellas para intentar lograr ese sueño que es el olimpismo. Femenino está altísimo, cada vez hay chicas más jóvenes haciendo maniobras mucho más innovadoras, que hasta pues hace poco tiempo solo lo hacían los chicos, y entonces está evolucionando y hay un gran nivel, sobre todo también en cuanto a potencia y todo, o sea, creo que tenemos un surf cada vez más agresivo y el nivel es brutal. Este Mundial ISA 2023, el preolímpico, pues es un campeonato muy importante en el que venimos, yo creo que todas las chicas con muchas ganas a coger la plaza para las Olimpiadas de 2024. Lo que te da acceso a poder cumplir el sueño olímpico y bueno, pues muy importante, y dentro del calendario era mi prioridad absoluta este año, por lo que llevo pues trabajando muchos meses previos, años, todo. En estos eventos la verdad es que vienen las mejores surfistas del mundo y bueno, competir con ellas es una suerte y también ponerte, ver a qué nivel estás, ver cómo de cerca estás de llegar ahí, de llegar al CT, que es lo que también todo el mundo quiere. Entonces yo creo que es un buen evento para posicionarte un poco de cómo vas en el surfing. Y bueno, si quieres ser y estar ahí en el top mundial, pues tienes que poder ganarlas. Entonces al final es un reto bonito, ¿no? Una manera de medirte cuál es tu nivel y cómo estás enfrentándote a ellas. Y sí, la cosa es que bueno, venimos enfrentándonos a ellas más veces en los Challenger Series y en muchas otras ocasiones, entonces bueno, es una competición más en la que pues tienes la oportunidad de volverte a medir con ellas. Yo creo que ahora mismo el surf femenino a nivel mundial es donde más alto ha estado y creo que va a ir a más siempre. Ya se ven las niñas pequeñas cómo están surfeando y en estos eventos ya con 2-6 mínimo no pasas desde primera ronda. Y ya se ven más países también metiéndose. China ha metido mucho dinero en el surf, muchas chicas están esforzando mucho, así que yo creo que el nivel cada vez va a ir a más y ahora mismo está en lo más alto que ha estado nunca. El Mundial ISA es un campeonato especial porque no estamos habituados a competir en el formato de por equipo con tantos países. Entonces sí, es bonito, es diferente a lo que venimos haciendo siempre, competiciones más individuales, a lo mejor muchos menos países en lo que es el circuito. Entonces bueno, pues la verdad que hay buen ambiente, te da la oportunidad de conocer diferentes culturas y otras perspectivas del sur de otros países, de cómo trabajan y así, y bueno, pues sí, es interesante la verdad. Río Magdalena, el Orinoco.
Yo creo que el formato que se lleva a día de hoy en estos eventos de haber dos podiums y de intercambiar entre chicos y chicas, independientemente de las condiciones, es un paso para adelante para un futuro de más igualdad. Oye. El equipo español, creo que tenemos un equipo súper fuerte. Tenemos potencial para que salgan cosas muy buenas. En Europa creo que somos, y en los circuitos europeos lo demostramos, que estamos en el top de europeo y luego también en el mundial, ¿no? Que llevamos mucho tiempo ahí, entonces potencial hay de sobra. Simplemente pues eso, tienen que darse todo bien para que finalmente consigamos el resultado que creo que nos merecemos hace tiempo.